En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia, el amor y la paz de parte de Dios estén con todos vosotros. Al iniciar la Eucaristía, tal y como lo hacíamos también esta mañana en San Luis, vamos a ofrecerla por todos los difuntos que están en este campo santo, por los nuestros, aunque no estén aquí, familiares y amigos. Y solidariamente vamos también a pedir por todos esos que han fallecido, y me imagino que muchos de los desaparecidos también estarán muertos, en este problema tan grave, la catástrofe que el agua ha causado en la península. Pues en silencio, delante de Dios reconocemos nuestros pecados y con humildad le pedimos perdón. Oremos. Escucha con bondad, Señor, nuestra súplica, para que al confesar nuestra fe en tu Hijo resucitado de entre los muertos, se afiance también nuestra esperanza en la futura resurrección de tu siervo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Pues sentados escuchemos su palabra. Lectura del carta del apóstol San Pablo a los Romanos. Hermanos, sabéis que cuanto fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte. Por el bautismo fuimos sepultados con él en la muerte, para que lo mismo que Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva. Pues si hemos sido incorporados a él en una muerte como la suya, lo seremos también en una resurrección como la suya, sabiendo que nuestro hombre viejo fue crucificado con Cristo, para que fuera destruido el cuerpo de pecado, y de este modo nosotros dejaremos de servir al pecado, porque quien muere ha quedado libre del pecado. Si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con él, pues sabemos que Cristo es un resucitado de entre los muertos, y ya no muere más. La muerte ya no tiene dominio sobre él. Palabra de Dios. Desde lo hondo a ti grito, Señor. Espero en el Señor, espero en su palabra. Desde lo hondo a ti grito, Señor. Desde lo hondo a ti grito, Señor. Señor, escucha mi voz. Estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. Desde lo hondo a ti grito, Señor. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón y así infundes temor. Desde lo hondo a ti grito, Señor. Mi alma espera en el Señor, espera en su palabra. Mi alma aguarda al Señor más que el centinela a la aurora. Desde lo hondo a ti grito, Señor. Aguarda Israel al Señor como el centinela a la aurora. Porque del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Desde lo hondo a ti grito, Señor. Y Él redimirá a Israel de todos sus delitos. Desde lo hondo a ti grito, Señor. Señor, esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús, levantando los ojos al cielo, oró, diciendo: Padre, este es mi deseo, que los que me has dado estén conmigo donde yo estoy y contemplen mi gloria, la que me diste porque me amabas antes de la fundación del mundo. Padre justo, si el mundo no te ha conocido, yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Les he dado a conocer y les daré a conocer tu nombre, para que el amor que me tenías esté en ellos y yo en ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas en el Señor, hermano en el sacramento del orden como sacerdote. Un año más nos reunimos en este campo santo,
y por lo menos este año, a la hora de preparar la homilía que estoy compartiendo con los feligreses, he intentado transmitir lo que para mí es importante. Y es que el Día de Todos los Difuntos a mí me invita a la oración, al agradecimiento y al aprendizaje. Oración, porque en todos los testimonios que tristemente estamos conociendo, cuando entrevistan a las personas supervivientes de esta catástrofe de Valencia, se repite algo que seguro que a ustedes como a mí nos ha sucedido. Y es que uno, cuando las cosas van bien, parece que Dios es prescindible y solo se reduce pues al cumplimiento semanal o a las celebraciones familiares que tienen que ver con el bautismo, confirmaciones, comuniones. Pero cuando se diagnostica una enfermedad grave, cuando los años se van sumando y se ve el horizonte de la muerte, o cuando suceden catástrofes inesperadas, accidentes mortales, la diferencia entre creer en Dios y no creer es importante. Y surge la oración. Espontáneamente surge la oración. Como sacerdote, he sido testigo de personas que incluso con una fe débil, ante el momento de la muerte de seres queridos, me han dicho, por favor, reza. Y es cierto, la oración, y en este lugar creo, se pone de manifiesto, provoca en nosotros la virtud de la esperanza. Porque el cristiano no cree en un Dios impersonal, en un ser espiritual que está por ahí. Creemos en un Dios que se ha hecho persona, que ha asumido todo lo humano, que vivió en el seno de una familia y conoció lo que significa amar a tus seres queridos, que tuvo amigos y hasta lloró cuando uno de ellos murió, que también experimentó el dolor, la traición, la decepción, las amenazas, y dicen que hasta lloró sangre cuando sabía que su muerte estaba cerca, pero no la esquivó, y con menos de 40 años fue asesinado en una cruz. Es un Dios que nos entiende. Entiende nuestras alegrías, nuestras preocupaciones y nuestro dolor. Por eso orar es hablar a Dios, al que sabemos que nos ama, que nos entiende y que además puede hacer algo cuando nosotros no podemos hacer nada. Él dijo que la vida como regalo suyo no podía quedar interrumpida por la misma muerte, y que aunque el conjunto de células enfermaría y moriría, el regalo de la vida, que es más que células, continuaría en otra dimensión distinta a la que nosotros llamamos cielo y donde creemos que Él está y nos espera. Ahí habita nuestra esperanza, en un Dios que nos acompaña en este mundo y en un Dios que nos ha dado argumentos y con su propia vida ha querido garantizar su palabra de que cuando llegue el momento de la muerte, cruzaremos a la otra orilla donde Él nos espera. Oración. Pero también creo que hoy a este mismo Dios debemos darle gracias. Gracias por las personas que ha puesto en nuestra vida, de las que nos ha costado despedirnos cuando llegó el momento, pero a las que eternamente estamos agradecidos, porque si somos lo que somos, es precisamente por la influencia de todas esas personas con las que hemos coincidido. Algunas son familia, otras son amigos, otras son compañeros, otros son vecinos. De uno u otro modo, personas a las que le debemos en momentos puntuales haber acertado en una decisión, haber corregido otra, haber tenido la mano tendida cuando nadie nos ayudaba, haber tenido los oídos atentos cuando nadie nos escuchaba. Gracias, Señor. Gracias por no descuidarnos, sino al contrario, enseñándonos que estás cerca de nosotros, haciéndote visible
en personas concretas, personas buenas. Hoy, a estas personas que hemos tenido que despedir, tenemos que pedirle a Dios que las recompense en esa otra orilla de la vida y que desde allí les permita, porque en eso creemos los cristianos, que puedan seguir influyendo, intercediendo en nuestra vida actual, que nos puedan seguir susurrando en nuestra conciencia lo que tantas veces nos repitieron cuando los escuchábamos con nuestros oídos, que nos alerten ante los peligros que ingenuamente nosotros asumimos sin saber las consecuencias, y que nos devuelvan la fortaleza necesaria cuando tengamos que afrontar alguna controversia, algún palo duro en alguna esquina de nuestra vida. Agradecidos por lo que hemos compartido y agradecidos porque sabemos que el vínculo de amor que se formó, la muerte no lo pudo destruir, pues al fin y al cabo, solo quita a los seres queridos delante de nuestra vista, pero fruto del amor que les tenemos, jamás se irán de nuestra vida como nosotros no nos iremos de la suya. Y por último, aprendizaje. En un lugar como este, yo por lo menos, que también tengo que ir semanalmente a los tanatorios de Santa Cruz, siempre termino preguntándome qué estoy haciendo con mi vida. Si de verdad merece la pena el gastarla en la que lo estoy gastando. Si los problemas que me quitan el sueño son tan graves como para crearme esa ansiedad interior. Si estoy cuidando a los míos, si les estoy demostrando el cariño que les tengo, si se los estoy diciendo venciendo la vergüenza, o si tan centrado en mis cosas, estoy alejándome de los que tengo más cerca. Aprendizaje para saber si de verdad todas aquellas cosas que me cuentan para no ayudar a los demás son ciertas o en el fondo solo interesadas. Porque cuando veo migrantes, cuando veo personas que esperan una ayuda y movidos por las noticias no soy capaz de compartir, un lugar como este me hace caer en la cuenta si cuando deje este mundo me iré con la conciencia tranquila, probablemente con la cartera más llena, pero con el corazón vacío. Este es un lugar para uno, creo, aprender y preguntarse, porque nunca es tarde para cambiar, siempre estamos a tiempo de mejorar. Y cuando dejemos este mundo, lo aprendimos de nuestros mayores, el único patrimonio que realmente tendrá valor es el bien que hicimos, el amor que compartimos. Es por eso, por los que nos recordarán y por los que otros seguirán viniendo donde nosotros estamos a pedir por nuestro eterno descanso. Oración, agradecimiento y aprendizaje. Así sea. Por toda la familia santa de Dios, para que vivan la esperanza de la futura resurrección, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que se sienten desolados por la muerte de personas queridas, para que los consuele la certeza de haber sido creados por amor, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que entregaron su vida generosamente por amor a los demás, para que Dios los haga gozar de su presencia, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que han muerto violentamente a causa de la guerra, el terrorismo, el odio, la venganza y los accidentes de tráfico, para que sean acogidos por el Príncipe de la Paz, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los miembros de nuestras familias, amigos y bienhechores difuntos, a quienes hoy particularmente recordamos, para que estén con Cristo, a cuya imagen fueron creados, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pidamos, como decíamos al comienzo,
por todas las víctimas de esta catástrofe natural que ha sucedido en la península, por los que han fallecido, por sus familiares, porque parece que estas muertes tienen un plus de dolor, pero también por quienes los han perdido todo. Y hoy nos despertábamos con una noticia buena, y es la cantidad de voluntarios y voluntarias que están intentando echar una mano. Son miles de personas. Que Dios también a estas personas les recompense su generosidad. Roguemos al Señor. Te rogamos. Padre, escucha lo que con fe pedimos y concédenos cada día de nuestra vida aquello que de ti más necesitamos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Acepta en tu bondad nuestras ofrendas, Señor, para que tus siervos difuntos sean recibidos en la gloria con tu Hijo, a quien nos unimos por este gran sacramento de piedad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. En Él brilla la esperanza de nuestra feliz resurrección, y aunque la certeza de tener que morir nos entristece, nos consuela la promesa de la futura inmortalidad. Porque la vida de los que en ti creemos, Señor, no termina. Se transforma, y al deshacerse nuestro cuerpo terrenal, continuamos viviendo contigo en una nueva dimensión a la que llamamos el cielo. Por eso, con los ángeles y los santos, proclamamos el himno de tu gloria, diciéndote juntos: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Con Él y en Él, a ti Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Sino como al Padre bueno de la misericordia, dispuesto al perdón,
si de verdad nos arrepentimos y dispuesto a la generosidad para recompensar hasta un vaso de agua que hayamos dado con cariño. Por eso, papá Dios, digámosle juntos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Aquí está Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros porque nos invita a su mesa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Difuntos, por quienes hemos celebrado este misterio pascual, lleguen a la mansión de la luz y de la paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y les acompañe siempre. Amén.
antes de terminar y de que nos caigan las gotitas que parece que van a caer y que ojalá caigan, dar las gracias, en primer lugar a ustedes, por haber hecho el esfuerzo un año más de venir aquí, a nuestro cementerio, para pedir por los difuntos, los que están enterrados y todos los que lo necesiten. Gracias al ayuntamiento que nos facilita pues todo lo necesario para que año tras año podamos celebrar aquí la misa. Desde las sillas, megafonía, todo lo necesario, ¿no? Y abrir puertas, el personal que está pendiente de nosotros, pues darle las gracias. No sé si pudo venir al final la concejal, pero dar las gracias. Dar las gracias también a nuestras músicas en femenino, porque nos ayudan, no solo acompañan, sino nos ayudan. La música eleva el alma y con poquito que uno ponga de nuestra parte, entras en sintonía con Dios. Thank you.